En mi libro El poder del metabolismo explico esto muy bien y toda persona que practique lo que aquí dice es imposible que el colesterol no le baje a niveles normales. A la hora de hablar de colesterol hay que saber que el cuerpo no podría tener ni vida ni forma si no fuera por esa sustancia maravillosa que se llama colesterol. Cuando uno está trabajando con el tema del metabolismo estamos buscando los temas de las causas. ¿Qué causa algo? Porque si usted arranca la causa de raíz, pues entonces no tiene el síntoma y si no tiene el síntoma no lo tiene que medicar. Entonces, el colesterol como tal, si su médico le está pidiendo que usted lo adelgace, que lo baje, pues está bien, adelgácelo, bájelo, pero la forma de bajarlo es con la comida. Y no vaya usted a creer que lo que le sube el colesterol es comer cosas con colesterol ni con grasa. Eso no es verdad. Lo único que le sube el colesterol, pero por mucho, son los carbohidratos refinados. Si usted se pone a comer pan, harina, arroz, tortilla de maíz o de trigo, chocolate, dulce, pizza, Coca-Cola, ese colesterol se va a ir por las nubes. ¿Por qué? Porque el colesterol es una sustancia que se fabrica en el hígado, se fabrica aquí. Es tan vital que el cuerpo sin colesterol no puede vivir porque no puede hacer células, no puede reparar nada, no puede hacer hormonas. Y es tan vital que cuando el cuerpo está teniendo demasiado consumo de carbohidratos, el cuerpo para poder guardar ese exceso de carbohidrato que se va a convertir de carbohidrato, se convierte a glucosa. De glucosa el páncreas hace insulina que con la ayuda de la glucosa se convierte en grasa. Así que toda la grasa excesiva que tenga una persona va a venir del exceso de insulina y glucosa. Pero esa misma glucosa cuando llega al hígado, el hígado ve que hay tanta glucosa que no sabe qué hacer con ella, por lo tanto la tiene que guardar, la tiene que convertir a grasa. Y la única forma de convertir la grasa es crear colesterol. Así que el cuerpo crea más colesterol para con eso hacer las células de grasa. Porque ya les dije al principio que es en la materia de construcción de las células. ¿Usted quiere bajar el colesterol? Baje los carbohidratos. Haga una dieta como la dieta 3x1, donde va a comer carbohidratos, pero de una forma más limitada. Automáticamente el colesterol va a bajar. Pero tampoco le vaya a tomar miedo al médico porque el médico le diga que su colesterol está en 220 o 230 y que está muy alto. No es verdad. El pobre médico le está diciendo eso porque eso es lo que le ha vendido a él el propagandista médico, el visitador médico, el que trabaja para la farmacéutica. Pero si miran los estudios clínicos, el médico se pone al día con los estudios clínicos, se pone a leer realmente, se va a dar cuenta que no hay realmente ningún problema con el colesterol. Ahora, lo que sí es peligroso, y eso sí se lo digo en honor a la verdad, es los triglicéridos. De eso sí que usted se tiene que cuidar, porque los triglicéridos son grasa que está en la sangre flotando. Esto sí que es dañino, esto sí que produce cáncer, esto sí que daña los riñones. Así que cuídese de los triglicéridos que realmente deberían estar en 100 miligramos por decilitro o menos. Ahí usted estaría saludable. Haga una dieta baja en carbohidratos, como la dieta 3x1, como lo que está en el libro de poder de metabolismo y lo controla, porque la verdad siempre triunfa.